Plaza TV presenta Parrillando con Chiche Cuadra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parrillando con Chiche Cuadra. Tenemos un programa con dos invitados de lujo hoy día. Humberto, ¿cómo estáis? Bien, Chiche. Me gusta estar aquí de nuevo. Feliz año. Feliz año. Hoy día tenemos una variedad en la parrilla bastante entretenida, interesante, algo de mar y tierra. Partimos con unas costillas de Angus. Miren el marmoreado que tienen, están espectaculares. Increíble. Tenemos Flat Iron, que ya lo probamos las redes de Angus, también muy rico. Unas langostas. Tenemos un invitado hoy día que es vegetariano, así que algo de verduras también vamos a tirar a la parrilla. Y tenemos estos dos cortes. No sé si lo ubica. Son bonitos, esos son los entrecot y porterhouse. La diferencia entre uno y otro es que uno se saca de distinto parte de las costillas. El porterhouse es el que trae más filete. ¿Te das cuenta que este trae más filete que este acá? Claro, acá el filete se ve delgadito y acá se ve grueso. Correcto. El porterhouse. ¿Qué entonces en el nombre? Claro, o sea, si tú te fijas, el entrecot, el tibón, son traídos desde el extranjero, no son cortes chilenos ni criollos. En algunos lados le llaman tibón, porterhouse o entrecot. Básicamente es lo mismo. Es un hueso en forma de T, donde de un lado tenemos lomo liso y del otro lado filete. Entre entrecot y porterhouse, el porterhouse trae más filete y es más, de más gramaje que el corte. O sea, este sería tirado para porterhouse y este entrecot. Correcto, esa sería la diferencia. Vamos a probar los dos de todas maneras, así que vamos a salir de duda. También tenemos esto de acá, que son ajos chilote. Esto es un diente de ajo. Es un diente de ajo. Increíble el porte que tienen, ajo de Chiloé. Vamos a usarlos también para hacer una mantequilla con ajo y perejil. Con eso, no, es mucho más suave que el ajo normal, que el ajo que encontramos, el ajo chino que le llaman. Con eso vamos a hacer una mantequilla con ajo y perejil que vamos a pintar a nuestras langostas para el sabor. Mira las langostas, ¿de dónde son, Chiche? Langostas de Juan Fernández. Sí, están espectaculares, muy buenas. No tienen tenaza como las langostas gringas. Exactamente. Perfecto. Así que bueno, tenemos una variedad increíble en la parrilla. Mientras presentamos a nuestros invitados, yo voy tirando algunos cortes, las costillas, que es lo que más se demora. Con las costillas necesitamos una hora y media aproximadamente para que quede en punto. Y bueno, y los otros cortes son más rápidos, así que vamos a ir degustando con nuestros invitados de hoy día. Ya, pues mira, yo te tengo un invitado. Bueno, ha estado todo el año que pasó, estuvo cuidándonos las espaldas aquí a todos los de la quinta región. Y ahora es el nuevo presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso, nuevo reelecto, porque antes era presidente, pero ahora hubo una elección recién, lo acaban de reelegir. Así que quiero presentar a Luis Ignacio de la Torre, el doctor de la Torre, que va a estar con nosotros hoy día. Nachito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chiche? ¿Y tú? Bien, pues aquí. Salud, Humberto. Gracias por la invitación. Estamos acá contentos, pero quiero comentarles algo. Estamos muy preocupados porque en los últimos 3 días el COVID se ha disparado realmente en el país y en la región. De hecho, las cifras que se presentaron en los últimos días son similares a las que habían el 6 de junio, o sea, cuando la pandemia estaba en pleno pico. Y por eso quiero aprovechar este espacio, Chiche, si tú me lo permites, de contarle a cada una de las personas que nos están viendo que cuando estamos al aire libre, como en esta situación, el riesgo de contagio es bajo. Pero si nosotros queremos que en vez de ser bajo sea cero, tenemos que tomar 3 medidas fundamentales. La primera, mantenernos siempre a una distancia como la que estamos acá. Si mi mano no alcanza a llegar, ya sabemos que hay 1 metro. Si es otro, tal vez más grande, será un poquito más, 1.20 m, pero 1.5 m es la distancia que estamos buscando. O sea, esta distancia que estamos nosotros, imposible contagiarnos. Bajo riesgo. Pero a eso tenemos que agregarle, como siempre lo decimos, este dispositivo que tenemos acá y que tradicionalmente yo venía preparado. Entonces, una mascarilla. Pero yo sé que de pronto la gente se pregunta por la mascarilla tradicional y vamos a aprovechar un segundito para mostrar acá una máscara. Esta es la famosa máscara quirúrgica de 3 pliegues. Y es importante porque he visto todas las formas de uso de esta máscara y vamos a aprovechar a mostrarla. Esta máscara se usa por el lado celestito hacia afuera. Tiene un alambrito que va por acá que permite moldear la nariz. Una vez que moldeaste la nariz, amarramos atrás y una vez que amarramos arriba,
nos preocupamos de amarrarla de abajo. Entonces, si estamos con gente, invitamos a alguien en la casa, siempre vamos a llamarlo antes y le vamos a preguntar, ¿has estado en contacto con alguien con coronavirus? ¿Estuviste en alguna condición de riesgo? Si la respuesta es no, lo vamos a invitar y vamos a tratar, en la medida de lo posible, de juntarnos acá, en un lugar abierto, bien ventilado, porque el riesgo es bajo. Y si además estamos con mascarilla, fantástico. Ahora, lógicamente, cuando llegue el momento de comer, nos vamos a sacar la mascarilla, pero la idea es que cuando terminemos de comer o de ver algo, ya nos volvamos a poner la mascarilla, porque con eso, Humberto, incluso si alguna de las personas que está acá tuviera el virus, el riesgo de contagio no es cero, pero está muy cerquita de cero. Buenísimo. Oye, Nacho, y si estamos al aire libre, como en esta ocasión, igual es necesario o recomendable, o sea, si ya tenemos distancia uno entre otro y más encima estamos al aire libre, ¿igual recomiendas usar mascarilla o algo? En este momento, en la medida que nos reunimos con otras personas que vienen de regiones que de pronto tienen más infección que la nuestra, lo recomendable sería eso, pero hay que aclarar que si estamos a 2 metros de distancia, el riesgo de contagio es bajísimo. Perfecto, perfecto. Les tengo un regalo de uno de nuestros auspiciadores, Puerto Medicina Deportiva, una mascarilla, ¿sí? Mascarilla. Excelente. Grande mascarilla. ¿Sirven estas mascarillas también, Nacho? ¿No? Por supuesto, veo inmediatamente que esta mascarilla tiene las características del filtro N95. Lo que hay que decir es que estas mascarillas no hay que ponérselas arriba a la otra, hay que usar una sola mascarilla. Y lo que hace la mascarilla es un efecto que es un elemento que es bastante infrecuente en lo nuestro actualmente. Esta tiene un efecto solidario. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo esta mascarilla, si yo tuviera coronavirus, la cantidad de partículas que expulso, las gotitas de saliva con el virus o las mismas partículas a través del aire, disminuyen. Pero entonces te estoy protegiendo a ti. Pero no es una mascarilla que impida que el aire ingrese. Por lo tanto, si tú estuvieras contagiado y estamos en una habitación cerrada, aunque yo esté con la mascarilla, y ese es el gran peligro, sobre todo en Navidad, Año Nuevo, gente que se reunió en los living de su casa, hacía frío, ventanas cerradas, y se juntaban mucho rato y empiezan a respirar con la mascarilla puesta, igual entra aire, y si entra aire, entra el virus. Ese es un poco el concepto. Bien, Nacho, ¿y estas máscaras faciales qué tal son? Son muy buenas, pero no reemplazan la mascarilla. O sea, porque ¿es mejor la mascarilla que la máscara? No compiten, pero vamos a decir que son un complemento. ¿Por qué? Porque esa mascarilla, lo que hace ese protector, es que todas las gotitas de saliva que yo podría expulsar y que normalmente llegarían a tu ojo, a tu nariz, a tu boca, no van a llegar, van a quedar en la mica protectora. El punto es que no filtran el aire. Por lo tanto, tú al toser, tú al reírte, tú al hablar fuerte, también estás expulsando partículas virales y también las estás respirando. Entonces la combinación, te pones una mascarilla buena como la de Sports. Sport nunca nos ha fallado, así que ¿por qué nos va a fallar ahora? Y sobre esa te pones tu protector facial y ahí, Chiche, estás listo. Yo, sabiendo que venías, Nacho, al programa, me aseguré de traer estas máscaras para que no me retara ahí. Pero más allá de eso, me la puse este minuto para mostrártela y cerca de la parrilla, y es prácticamente imposible respirar bien. Exacto. Con esto, con mascarilla, cerca del calor. Exacto. De una parrilla o en una cocina. Sabemos que nos van a ver muchos amigos cocineros, colegas que trabajan en restaurantes, y es un tema trabajar con una mascarilla en un lugar donde hace tanto calor. De hecho, yo me acerqué y esto inmediatamente agarra temperatura, o sea que yo creo que puede ser hasta peligroso trabajar en una cocina o en una parrilla o donde hace alta temperatura con una mascarilla. Me imagino que la gente que está trabajando debe estar con sus exámenes al día y todo, pero es complicado, ¿no? Una de las cosas que podríamos sugerir es que estando tú a esa distancia nuestra, puedes estar sin mascarilla y no va a haber problema mientras estés enfocado en la parrilla. Pero supongamos que en este restaurante tú también eres la persona que lleva los cortes a la terraza donde están los clientes. Es en ese momento donde idealmente tú debes portar la mascarilla. O sea, cada vez que vayas a tener interacciones con otra persona y rompamos esta barrera de seguridad a los 2 metros, es ideal que estés con tu mascarilla como una forma de protección. Bueno, aparte de la mascarilla, ya sabemos, porque lo hemos escuchado 1000 veces, pero no está de más decirlo, que el lavado de manos es fundamental. O sea, en un restaurante, si estamos trabajando, en una cocina, en una casa, con nuestros amigos, compartiendo nuestro quincho, siempre lavarse las manos, cada muy poco tiempo es recomendable, ¿no? Esa es una de las medidas que nos regala la pandemia y que es de las medidas que en los últimos 100 años ha demostrado mayor impacto en reducir las enfermedades infectocontagiosas. No solamente
el coronavirus, sino que incluso cuando se trata de manipulación de alimentos, el lavado de manos es fundamental. Y como ustedes saben, evitar la contaminación cruzada, el correcto lavado de manos antes de manipular cualquier tipo de alimento, es una medida preventiva extraordinaria. Tenemos otro invitado, grandísimo invitado, un profesional de la región admirable. Él estudió odontología, se recibió de dentista y al tiempo estudió medicina. Pocos casos tenemos acá en la región de profesionales que hayan estudiado dos carreras tan complicadas como esa. Me imagino que ya sabes, Humberto, eso. De quién estoy hablando. ¿Ya? Director del Hospital de Niños muchísimos años, una persona impecable, una persona a la cual queremos mucho. Personalmente, me imagino que tú más que yo. Humberto Verdugo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Y al Nacho también. También fue presidente del Colegio Médico, así que podemos agregarlo como parte de la presentación. Tenemos parte del currículum. Y prometo no decirlo más, y vicepresidente nacional, porque esa es una cuestión que siempre se le olvida a los santiaguinos. Oye, eso no es cierto. Pero no, para mí es un gusto muy grande, para qué les digo, estar junto a mi hijo, junto a Ignacio, al cual lo conozco tanto que me dice tío, pues. O sea, ya, lo cual demuestra más o menos los años que uno tiene. Pero es muy agradable esto. Quiero decirles de que efectivamente uno ya está no retirado, yo sigo trabajando, sigo preocupado y me interesa el tema de lo que planteaba Ignacio. Creo que los consejos que dio son muy valiosos y creo que hay que tomar esto en serio, porque efectivamente se ha producido un cierto relajo en que la gente no está cumpliendo del todo las medidas que se le han dicho. Y eso es algo que puede traer consecuencias serias. De hecho, en este momento, porque se produjo una situación que Ignacio sabe mejor que yo, y es de que en la medida que la pandemia aplacó un poco, se empezó a realizar de nuevo cirugía compleja que ocupa las UCI. Entonces, efectivamente, hoy día las UCI están llenas ya no solo con COVID, sino que también con otras cirugías cardíacas o pacientes que se han complejizado. Entonces, más que nunca habría que tener cuidado en este tema. Y porque más que nunca me voy a poner la mascarilla, que se la agradezco por, a pesar de que estamos, como decíamos, con distancia física. Me carga que se diga distancia social. Está bueno eso, se ha ido acuñando ese término ahora que es física, porque en realidad tuvimos un año hablando de la distancia social, yo creo que está bien conectado. Efectivamente, se empleó mal el término y creo que esta pandemia ha servido para que nosotros estemos más cerca. Fíjate que como Colegio Médico, una de las cosas que hicimos el último año fue contactar a los colegas de más edad que podían no estarla pasando bien en la pandemia. Y muy pocas veces uno cree que hay médicos que de larga trayectoria, más de 50 años de trabajo en el servicio público, que puedan haberla estado pasando mal. Y había más de 50 que estaban viviendo condiciones muy precarias de salud, y afortunadamente el colegio regional estuvo de acuerdo en apoyarlo, y les estamos enviando ya hace 6 meses provisiones, medicamentos, para que puedan tener una pequeña ayuda en esta condición. Porque tiene que haber distancia física, pero no distancia social. Este es el momento donde tenemos que estar más cerca que nunca unos de otros. Estar más cerca que nunca, aprovechar esa cercanía para que sirva de algo. O sea, me parece súper valioso esto que han hecho. De repente uno como médico no se imagina que pueda haber colegas que lo pueden estar pasando mal, sobre todo también desde el punto de vista económico. Y es súper importante lo que han hecho con el Colegio Médico, de apoyar a esta gente, porque eso es lo que uno espera del Colegio Médico. En el fondo, el Colegio Médico de repente tiene mucho... presencia en políticas de salud pública, pero uno como afiliado al Colegio Médico también espera que el colegio cuide a sus afiliados, y eso es para sacarle el sombrero, porque realmente yo creo que estos colegas estaban esperando eso. Pero bueno, a ver, volvamos a la parrilla. Bueno, ya tengo avanzando algo para empezar a degustar enseguida. Tenemos las costillas de Angus ya saladas y tiramos las langostas. Acá tenemos también clarificando, derritiendo, como les guste el término, mantequilla con ajo y perejil, que con eso vamos a ir bañando la langosta para que agarre sabor. ¿Ya? Y ahora vamos a tirar los flat iron, las proletas y los entrecot, porque parece que la,
la gente ya está con hambre, los camarógrafos me están mirando con cara de hambre ya. Yo creo, Chiche, que por lo cerca que está una de otra langosta, deberías ponerle mascarilla también, y esa mascarilla puede ser con un poco de esa mantequilla pero, clarificada. Pero tengo entendido que arriba de los 80 grados el virus muere. Esperamos que sí. Como 150, yo creo. Excelente, gran aclaración. Oye, ¿han estado Juan Fernández? No, yo nunca he ido a Juan Fernández y podemos aprovechar para mandarle un saludo al cuerpo médico que está allá. Son dos médicos que trabajan normalmente y que tienen todas las dificultades de una medicina muy rural, pero además insular y con una conectividad muy baja. Fíjate que tiempo atrás nos contactaron porque había una isleña que quería tener su guaguita allá. Y normalmente no se les permite, sino que las 32 semanas, 34 semanas las trasladan al continente. Acá hay un hogar de estadía donde las reciben y acá tienen su parto y luego se vuelven con su bebé. No nace gente en Juan Fernández. Salvo que sea un accidente o una situación no planificada. Y esta chica quería nacer allá. Y hicimos bastantes esfuerzos, contactamos un anestesista, Nico Bryan, contactamos un pediatra, estaba yo disponible y queríamos ir a Juan Fernández a atenderla. Sin embargo, no tuvimos la autorización del servicio de salud porque en Juan Fernández no hay un hospital, hay una posta. Entonces, en realidad, no había ninguna forma de poder realizar esta atención de salud de buena manera. Así que, como dices tú, no nacen personas en Juan Fernández, sino que los trasladan. Lo que significa, imagínate el desarraigo para personas que viven allá. Claro. Y es una de las carencias que tenemos, sobre todo por la conectividad. No es fácil llegar a Juan Fernández. ¿Y qué pasa, Nacho, con la persona que se niega a venirse al continente? El caso de esta chica que te comento yo, lógicamente no vamos a decir su nombre, ella hizo todos los recursos legales que se permitían y no conseguimos una respuesta que la autorizara. Mira. Y por lo tanto la trasladaron, está dentro de las reglamentaciones y es una demanda que hay que evaluar. Como un país que tiene un gran territorio continental, pero tiene muchas islas y de diversa geografía, puede resolver ciertos problemas de salud en la población que está allá. Algo que seguramente usted... No, yo he estado en Juan Fernández. Analizó muchas veces. Sí, en su tiempo había un médico. Me da gusto que haya dos ahora, porque mal que mal uno cuando es médico con otro colega se apoya. Y la gente es muy, ¿qué te diría yo? Muy razonable. O sea, es una gente de gran esfuerzo. Yo le saco el sombrero, por ejemplo, en cómo han sido disciplinados en proteger el recurso. ¿Ya? En estos tiempos de ecología, en estos tiempos que hay que preocuparse del medio ambiente, ellos han sido capaces de sacar las langostas de los tamaños adecuados, devolver las otras, o sea, mantener lo que en definitiva es el sustento principal. Porque aparte de la vidriola y otros pescados que sacan, la langosta evidentemente es su principal fuente de recursos. Ahora, yo lo que antes conversábamos un poco con Ignacio, respecto a la disciplina de nosotros los chilenos. Yo siempre digo que dejo constancia que yo no tengo por dónde votarme extranjero. Yo soy chileno absolutamente. Y yo creo que somos indisciplinados. Claro. Yo hace poco, yo tengo un hijo que está en Suiza, que es médico también, y le preguntaba, bueno, ¿y cómo es la cosa allá? Y me decía cosas que acá no han sido así. Me decía, bueno, ¿te han tomado PCR? No, me decía. PCR se toma el que tiene síntomas. Punto, en Suiza. Bueno, ¿y los obligan a quedarse en la casa? No obligan a nadie. El gobierno dijo, hay que quedarse en la casa y la gente se queda en la casa. Le dijeron, hay que mantener distancia y la gente toma distancia. Como los suizos no hacen fiesta, entonces, clandestinas. No, ¿qué van a hacer fiesta acá? En cambio, acá nosotros tenemos... No hacen en la calle como acá en el centro. Nosotros tenemos, yo creo, una tendencia histórica a la indisciplina. Bueno. Y eso es fregado. Es fregado especialmente para el colegio médico, es fregado para el aparato de salud, es fregado para las autoridades que tienen que hacer cumplir las decisiones. Aunque yo ahí tengo una mirada distinta, porque desde mi perspectiva lo que sucede acá es que hay una crisis de confianza. Entonces cuando la autoridad da lineamiento, la gente tiende a no creer. Todavía hay gente que no cree en el coronavirus. De hecho hay algunos diarios de circulación que dicen que el coronavirus es el coronacuento, así lo dicen. Claro. Lo leí ayer, me enviaron y eso hay gente que va a un kiosco y lo compra. Dicho eso, ¿por qué hay una crisis de confianza? Porque distintas instituciones que normalmente han sido señeras en la República y que son muy importantes, todas de alguna manera han tenido comportamientos que en el ideario colectivo te hacen dudar de la confiabilidad de sus líderes. O sea, hemos visto escándalos de corrupción en las distintas Fuerzas Armadas,
hemos visto escándalo y corrupción en la clase política, hemos visto escándalo y corrupción en la iglesia, en las organizaciones civiles, en prácticamente no quedan instituciones donde no haya corrupción. Entonces, ¿qué pasa con la ciudadanía? Que está esperando, creo yo, un liderazgo que sea consecuente y consistente. Y en ese sentido, cuesta entender que la subsecretaria aparece y nos dice, ahora hay que cuidarse más que antes, y al mismo tiempo anuncia ahora el subsecretario de Turismo que se permiten los viajes interregionales, cuando nosotros hemos aprendido que los viajes interregionales son uno de los mecanismos que más riesgo tienen de producir contagio. Entonces, uno entiende que hay distintos principios que se están jugando. Pero no está mal que las autoridades nos hablen y nos indiquen y nos informen qué están pensando ellas, de tal manera que nosotros podamos comprenderlo. Porque muchas veces lo que uno siente es que te tratan como que no vas a entender o que no tienes las herramientas para manejarlo. Y tal como dice, hay muchos que, yo he conocido muchas pacientes que han venido ahora a vernos y que me han dicho, estuve 6 meses, 7 meses, 8 meses que no salí de mi casa y se portaron súper bien. Y ahora que las cifras habían bajado, decidieron actualizar sus controles. El problema es que ahora que empezaron a subir, necesitamos mensajes claros. Digamos que lo que pasó fue que bajó el susto. Exacto. Yo estoy absolutamente convencido de que el susto es una de las motivaciones más grandes que tienen los seres humanos. En todo caso, en general, respecto a lo que tú decías, y no con afán de defender a las actuales autoridades, esta es una crisis mundial, sí, claro, de credibilidad en las instituciones. Ustedes ven que lo que ha pasado aquí, el estallido aquí también fue estallido en Perú, también ha sido en Argentina, también ha sido... O sea, la cosa es un fenómeno mundial. Lo que es un fenómeno mundial es que las autoridades en ninguna parte del mundo están a la altura de lo que se espera de ellas. O sea, los valores como la probidad, la honestidad, parece que vinieron en retirada. Yo creo que por ahí es la cosa. Oye, ¿les ofrezco un pisco sour? Bueno. Ya, pues. Pisco sour. Oye, aprovechando que Humberto les va a servir un pisco sour exquisito, hecho por él, vamos a ir a un corte comercial cortito y volvemos. Plaza TV, somos de verdad. Del Barrio Restaurant, la mejor gastronomía de la región, arte, cultura y entretención. Show en vivo, ambiente familiar. Te atendemos en nuestras terrazas de lunes a viernes de 9 a 21 horas. Feriados y fines de semana, servicio delivery. Mayor información al 32 221 3345. Visita nuestra página web delbarriovalpo.cl. Te sorprenderás. Pastelería Plaza, endulzando la vida de porteños y porteñas desde 1966. Ven y disfruta de nuestros deliciosos productos. Pasteles, tortas, berlines, coctelería, entre muchos otros. Visítanos en nuestro local, ubicado en calle Molina 354 Valparaíso, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Próximamente estaremos en el Mall Paseo del Puerto, en la estación Puerto de Valparaíso. Pastelería Plaza, tradición porteña. Gala Hotel te invita a disfrutar de Viña del Mar. Tenemos promociones especiales para quienes nos visiten desde cualquiera de las 38 comunas de la región de Valparaíso. Además, cumplimos con todos los protocolos sanitarios para que disfruten de su estadía con tranquilidad. Ven a vivir Viña del Mar junto a nosotros. Reservas al fono 32-232-1500. 32-232-1500. Visítanos en www.galahotel.cl. En Facebook estamos como Gala Hotel. Gala Hotel, el hotel de Viña del Mar. Plaza TV, somos de verdad. Ya, seguimos con Parrillando con Chiche Cuadra. Nuestros magníficos invitados, Ignacio Latorre, Humberto, los dos Humberto en este caso. Bueno, pero Humberto es como ya no conductor, no entra en la categoría de invitados. Les voy a mostrar un poco en qué está la parrilla, en qué estamos avanzando para que... A ver. Ahí tenemos nuestra langosta, ya va cambiando el color y va cambiando la textura. Bueno. Si ustedes se fijan, esto se empieza a endurecer y ahí es cuando la langosta ya empieza a quedar lista.
Ya, le faltan unos minutitos y va a estar lista, ya está casi casi. Lo que me comentabas es que primero se pone por el lado de la caparazón para abajo, para que el, como está media líquida al principio... Para claro, que no si la pones con la carne hacia abajo se empieza a caer. Siempre el lado de la caparazón, aparte que aguanta temperatura, es un efecto como de olla. Entonces empieza a calentar y la langosta se empieza a cocinar adentro, empieza a hervir adentro. Y al final la eso que tiene ahí es la mantequilla. Sí, pues al final le podemos dar un golpe de... Oye, Chiche, a mí me han dicho que tú cuando cocinas carne queda blandísima. ¿Es verdad que cuando haces langosta hasta la cáscara se puede comer? Sí, necesito. En este caso, si lo digamos, vamos a hacer la prueba, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Con la cuchara? Te he visto cortar la carne con cuchara. Espero que estés el caparazón también, ¿eh? Ya. Después tenemos acá abajo unas proletas al rescoldo. Están en barro. Están hechas acá con aceite de oliva. Esa técnica no la conocía. Y un poquito de orégano. En realidad se hacen ahí para que se fundan más rápido el queso. Buenísimo. Y queda más sabroso, con más olorcito a humo, más ahumadito el sabor. Ya, acá tenemos nuestra costilla de Angus, miren cómo va quedando, espectacular, pero le falta todavía, recién empieza a soltar el hueso, y acá están los flat iron. Eso ya tiene pinta que esto ya le faltan un par de minutos y lo estamos cortando con la cuchara para que... Para que Nacho crea otra técnica de la cuchara. Y en la banca están esperando los entrecot. En la banca. Porterhouse. Entrecot, Porterhouse, y acá el matambre que ya lo tengo listo. Lo ideal del matambre es dejarlo de una noche al día siguiente con limón refrigerado, y eso se supone que hace el efecto de ablandar la carne, ¿ya? Lamentablemente en Chile el matambre que venden en supermercados o en tiendas, etcétera, cortan al revés que el matambre que lo cortan en Argentina y se pone duro. No sé por qué lo cortan al revés, está esa costumbre. Habría que ir a comprar a una carnicería donde tengan animales en vara y cortarlo. Vamos a hacer esa prueba, lo vamos a hacer, tenemos dónde, y queda duro. Entonces, ¿qué se hace? Se hierve, en este caso lo hervimos 45 minutos en olla a presión después del hervor, con agua, un cuarto de agua y tres cuartos de leche. ¿Ya? Y eso hace que la carne quede más tiernizada. Y el buque garni, como te dije, que es verdura, se le echa zanahoria, ajo, cebolla, una ramita de apio, romero, hay gente que le gusta. Y eso hace que la carne quede sabrosa. Y después la parrilla, ya les vamos a mostrar, cuando se le echa la salsa de tomate, el jamón, el queso, es lo mismo que la pizza. O sea, la carne reemplaza la masa. Perfecto. Así que bueno. ¿En qué estábamos con los invitados? No, pues estábamos conversando que cuando hay crisis de confianza en una sociedad, de pronto nacen o surgen liderazgos que son independientes, que van al margen de la estructura política, porque en mi apreciación personal los partidos han estado al debe en canalizar esta discusión. O sea, lo que estábamos conversando debiese ser un tema que los partidos los conversen en sus sedes, que estén llenos de personas, y eso no ocurre normalmente. Entonces, un poco lo que ocurre ahora, o lo que planteamos nosotros, es que estos liderazgos independientes ojalá que se puedan sumar y se sumen de buena manera a la discusión constituyente. Acá tenemos un candidato constituyente, independiente. Efectivamente, yo estoy de candidato a constituyente. Y respecto a lo que decía Ignacio, efectivamente hay cosas que decir. Yo, en lo personal, fui 50 años militante del Partido Demócrata Cristiano. Hace 2 años... cuando me di cuenta que a mí, como social cristiano y como demócrata cristiano, el partido no me estaba representando bien, valóricamente, decidí que lo único honesto era salirse del partido. Por tanto, eso lo hice hace 2 años cuando ni se hablaba de constituyente ni nada, y no, nunca supe que con eso yo iba a quedar siendo un independiente postulable a la Asamblea Constituyente. Ahora seamos francos, las posibilidades de que un independiente llegue a la Asamblea Constituyente como independiente son mínimas. Aquí tenemos brillantes personajes que son postulantes, y algunos de ellos han dejado de ser postulantes independientes y han pasado a ser postulantes independientes dentro de una lista de partidos, porque ahí no tienen que juntar patrocinios. Ahora, el número de los patrocinios, que en este caso digo son 730, es muy triste lo que ha pasado, porque en el fondo la posibilidad de obtener patrocinios para independientes es algo que se abrió hace 15 días y se cierra en 8 días más. O sea, si tú me apuras, yo creo que el sistema está fabricado para que los independientes no puedan ser candidatos, lo cual es muy lamentable, porque estoy de acuerdo con Ignacio, la gente fue muy clara cuando hizo el rechazo
manifestó una opinión muy clara en torno, perdón, cuando aprobó el apruebo, una muy clara manifestación de que no quería más con los mismos de siempre, con las cúpulas que se apoderan de los partidos, que en definitiva hacen todo para mantener su cuota de poder y no dejan acceso a los nuevos posibles. Y tan duro es así que si uno lo piensa, yo siempre he dicho, en el Parlamento personas brillantes duran un periodo y se van. Y se van porque se aburren de estar siendo presionados por las cúpulas de todos los partidos, ¿eh? De todos los partidos. Y lo que más me entristece mucho, y creo, siempre digo yo que cuando cumplí 40 años decidí que el resto de mi vida iba a decir lo que pensaba y a hacer lo que decía. Me da mucha pena a mí la gente del Frente Amplio, los jóvenes, porque en definitiva lo que uno ve, y ojalá logren tomar lugar a tiempo en el lugar adecuado, están cayendo en el mismo juego de poder y en el mismo juego de mantener su privilegio y mantener su sueldo y mantener el cupo al precio que sea, pegando los codazos que haya que pegar. O sea, sí, es verdad, en realidad es cuesta arriba siempre con los independientes. Prometieron mucho cuando hicieron el famoso cambio del sistema binominal y al final es lo mismo con otras moscas, como dicen dicho. Y en el fondo esto también, los independientes siempre están con problemas. A ver, Chiche. Antes que haga el corte, yo quiero, he visto el programa pasado y hay gente que ponía en los comentarios que la cuchara tiene filo. Yo voy a hacer un acto de confianza y acá me voy a hacer, cuidado, y Nacho, efectivamente no corta, así que esta cuchara no tiene filo. Ahora hay que lavarla, ahora hay que lavarla. Porque la cuchara dice que es un truco cuando cambiamos la cuchara. Exacto. No, claro, la vamos a hacer en vivo en directo. Es la misma cuchara, cuchara limpia. Sabemos que el agua cometía los gérmenes y más una al día. Exacto. Claro. Profesor Chichel, vamos, gracias. A ver. No, yo soy de verdad. Ah, ya, perdón. Ya. Ahí vamos a ver esto. Se corta como un flan. Mira, Nachito. Notable. Muy bien, notable, increíble. Hay otros que van a decir que la carne viene prepicada. ¿Cuál es el truco? La carne está entera. No hay ninguna cosa acá de magia ni nada. Simplemente trabajar con buena carne. Carne independiente, que no sea de las cúpulas de los partidos. Exactamente. Oye, mira, permiso, Humberto. Gracias. Nuestros invitados, quiero que me den el veredicto. Notable. ¿Ya? Esto está blandísimo. Hay que comerlo calentito porque si se enfría. Muy bueno este Flatiron, ¿eh? Es un corte que trae muy poca grasa, prácticamente nada. Entonces es muy sabroso, muy blando. ¿Qué corte es en Chile ese? Es la punta paleta que se le saca el nervio que trae al medio. Ya. Gracias, gran Chiche. Vamos a ver ahí. Oye, a ver, estábamos hablando del tema de la candidatura como independiente. Sí. Hay gente que piensa que si te patrocina está votando por ti. No es ¿Qué, así. ¿Qué es eso? ¿Cómo se patrocina un candidato a ser independiente? Patrocinar es apoyar en la página del servicio electoral a un candidato, en este caso el distrito 7, que es Valparaíso, Viña Concón y los pueblos costeros hasta San Antonio incluido. Ya. Bueno, tú cuando patrocinas, tú dices, mira, yo doy mi apoyo para que se presente de candidato. No compromete pero el voto. No compromete tu voto. No te compromete políticamente tampoco. Y eso es muy interesante. No te compromete políticamente. No te compromete de ninguna manera que no sea apoyar al otro. O sea, le estoy dando mi apoyo para que usted concurse, ¿no? Claro, usted concurse, claro. No. ¿Y por qué los candidatos a partido político no tienen que hacer ese gesto? ¿Qué es lo que tiene un partido político que no tiene el independiente? Se supone que va a ser importante. Yo no tengo problema en decirlo, yo me metí a server.cl, busqué Humberto Verdugo, y ahí me aparecen tus datos, qué sé yo, y me dice si quiero ser participante. Y el único requisito básicamente que te piden es que uno tenga la clave única para poder meterse al server. Que ahí hay un tema, porque no sé qué porcentaje importante de la población no tiene su clave única. Ir al registro civil es un tema. Pero ¿sabes qué? Yo no me la sabía y lo hice por internet el trámite y fue 5 minutos. La verdad que me sorprendió, porque yo pensé que iba a ser un trámite medio burocrático, que me iba a demorar. Nada, no se demoró absolutamente nada. Busqué Humberto Verdugo
y te exige, no, o sea, como requisito, no pertenecer a ningún partido político. Eso sí. ¿Y cómo pudiste hacerlo? Porque tú estás en un partido, el partido por la carne independiente. Sí, el partido la carne a punto. A punto. Pero yo soy el dueño del partido. Ah, perfecto. Todo arreglado. Perfecto. El único. Un partido, un solo miembro. Esa proleta, pruébenla así calentita también porque... es exquisita. ¿Y cómo la probamos? ¿Cuál es la técnica aquí? Por eso le mandamos acá directo. No, es que yo le tengo miedo a tu cuchara. Es como la bengala al cóndor roja. A ver, vamos a ver aquí. Entonces le ponemos esto y arriba un pedacito de flat iron. Y tenemos un Barros Luco. Un Barros Luco. Versión criolla. Versión criolla hecho a las brasas. ¿Quién te cree esto? Yo creo que acá mi amigo Humberto también va a querer probar esta cosita. Yo me dejo querer nomás aquí con mi favor. ¿Ah? Sí, claro. Y lo único que... uy, casi tiro el pisco sabor. Lo único que estamos medio mal es que no hemos mandado nada para allá donde están nuestras señoras mirando y nos va a llegar la chancla después. Oye, bueno, a propósito de independiente, ya tenemos a quien patrocinar candidato independiente de Distrito 7. Es importante que sea gente que vote en el Distrito 7. Uno no puede... patrocinar a gente de un distrito. ¿Hay otro distrito acá en la región? El 6. El 6, que es la, lo que vendría siendo la quinta... cordillera. Cordillera. Perfecto. Claro, perfecto. Pero yo tengo una pregunta aquí, a mí me tiraron una bomba. Tú sabes que aquí llegan las gaviotas mensajeras con los últimos los últimos cagüines del acontecer de la ciudad. Y a mí me dicen que a propósito de candidatos independientes y de gente con liderazgo nuevo, había un colega que lo estaban sondeando para ser alcalde de Viña. Ah, ¿has escuchado algo de eso, Nacho? ¿No? George Hübner, un colega nuestro. No, lo estaban sondeando. Él George... era candidato a alcalde de Viña y lo bajaron. Y los poderes fácticos de la derecha lo bajaron. Sí, lamentable, porque George es un tremendo candidato, pero un poco respondiendo a tu pregunta, efectivamente tuvimos algunas conversaciones porque había un ánimo especialmente de buscar... dentro de la renovación que están buscando en ciertas candidaturas, pero en el fondo yo creo que el trabajo alcaldicio requiere un contacto con la ciudadanía, hay que ser viñamarino, hay que estar presente en el territorio, y si bien es cierto yo vivo y trabajo en Viña, sentía que me falta contacto todavía con la ciudadanía, así que es algo que dejamos pasar esta vez. Con la intención efectivamente de dedicarnos a lo que fuimos elegidos, que es presidente del Colmet regional. Tenemos 3 años para hacer esa pega e intentar hacerla bien. Seguir siendo un referente de la ciudadanía, muchas veces en estas medidas que no se entienden, para tratar de inclinar la balanza en defensa de la salud, más que quedarnos de brazos cruzados viendo cuando algunas medidas nos parecen que son riesgosas para la comunidad. Así que... yo comparto, hace falta nuevos liderazgos y efectivamente me incomoda cuando las cúpulas quieren imponer candidatos, sobre todo candidatos que no surgen. Tú nombrabas lo que le pasó a George. George hizo un trabajo de más de 1 año y medio en prácticamente todos los territorios de la comuna de Viña del Mar. Conoce todos los campamentos, conoce dirigentes sociales y no quiere decir que piensen igual que él. Los conoce, ha estado ahí, ha anotado con rigurosidad cuáles son sus problemas. Y creo que la derecha, Evópoli en este caso, se perdió tener un gran candidato que representaba lo que la gente efectivamente de la prueba dijo. Queremos una nueva mirada. No queremos que las cúpulas vengan y nos instalen un candidato operacional, que aunque pueda ganar porque su nombre suene, queremos a alguien que tenga contacto con los problemas y dolores de la gente, y eso no se consigue en un currículum, eso no hay que ser académico, hay que estar en las calles, y esa es la pega que yo de alguna manera sentía que no había hecho y por lo tanto no era mi minuto. ¿Te gustaría ser alcalde de Viña? No lo sé. Yo te iba a comparar algo que... no, la verdad es que, sorry, pero sí. La verdad es que no lo sé, creo que es una tremenda labor, creo que quien se proponga ser candidato a alcalde de Viña debiera tener como gran meta eliminar los campamentos, pero no por un asunto estético, es por un asunto de justicia social. Porque quien sea alcalde tiene la llave de cambiar el destino de cientos de miles de personas si hace una gestión adecuada. La gestión actual, yo no soy un crítico per se, pero es evidente que si la Contraloría ha indicado que se pagaron más de 13.000 horas extra indebidas, hay un problema de gestión, y cuando tú gestionas mal el dinero público, estás derrochando las oportunidades de cambiar la vida de mucha gente, y eso no se puede hacer.
Eso es algo que es intolerable. Bueno, para la próxima cuenta con nuestro apoyo. Vamos sí, a estar con Chiche ahí. Absolutamente. Oye, fíjate que yo lo comparo con el programa anterior nuestro, estuvo invitado el gran Jorge Peineta Garcés. Y en una parte de la conversación el Peineta nos decía, cuando hablábamos de los técnicos de la selección chilena, que en Chile siempre llegan técnicos extranjeros, la gran mayoría de las veces llegan técnicos, como el último que era colombiano, ¿cierto? Independientemente de lo bien o lo mal que lo hagan. Y hablábamos que en Argentina, que en Uruguay, que en Brasil, los técnicos siempre son locales. Son locales. No, el argentino, el brasileño, el uruguayo, no acepta que llegue un técnico extranjero. De hecho, yo le decía al Peineta, a mí me encantaría que en Argentina llegara un Pep Guardiola. O sea, que un compadre para mí es uno de los mejores técnicos del mundo y Argentina podría tener ese técnico por el nivel de jugadores que tiene, pero el argentino no lo permitiría. Y creo que con el tema de la alcaldicia, hablando un poco a nivel de fútbol, debiese ser lo mismo. Yo creo que el alcalde de Viña tiene que ser un viñamarino. O sea, encuentro que es un despropósito traer una persona de Santiago teniendo candidatos de Viña, como el que tú nombras. Hay algunos concejales que llevan años en Viña. Independientemente de la parte política, yo no me quiero meter en política ni en colores políticos, pero creo que debiese ser alguien viñamarino, porque un santiaguino. Si tú lo ves, se da en todos los niveles de los partidos políticos y de los diputados, los senadores. Hay diputados que son por Santiago, pero son de Punta Arenas. O sea, ellos, sí, claro. Con lo que se dice de las sillitas musicales, claro. En el fondo es eso, se van y se van cambiando de comuna. Acuérdate que acá se postuló la Dina hace años atrás para la alcaldía, claro. Después se fue para Santiago, claro. De Las Condes al centro, sí, y se van cambiando. Eso, ¿qué opinan ustedes como viñamarino, ya que estamos hablando de eso en el fondo, de Andrea Molina, que vienen a imponernos esta candidata que no tiene nada que ver con Viña? Nosotros somos todos los cuatro que estamos acá, somos de Viña, votamos en Viña. Para mí, por lo menos, lo considero un insulto. Considero que la derecha no aprendió nada cuando trajo Lavín de senador y Chaguán le sacó la mugre acá en la región. Y en el fondo es como, ¿por qué nos traen estos candidatos? O sea, ¿en qué piensan? ¿Ustedes como viñamarinos se sienten violentados? A mí me pasa. No sé qué opinan ustedes. No, yo creo que claramente violenta. Pero es una mala práctica que han hecho uso los partidos políticos y que tiene mucho que ver, ojo, con la cuestión mediática. ¿Ya? O sea, la farandulización de la política es un factor que corre en todo Chile. Y en que de repente a los partidos políticos les importa poco la calidad del candidato o lo que pueda hacer o su arraigo popular o su arraigo en la ciudad. Lo que les interesa a los partidos políticos es que sea suficientemente conocido para que la gente vote por él. Entonces el llamado que yo haría más bien es a toda la gente. No se dejen estafar. Yo también voy a hacer un llamado con harto énfasis. Hay que probar la langosta antes que se enfríe. Sí. Está maravillosa, la acabo de probar en la barriga. ¿Y cómo la probamos? Pues ahí es que tenedores para que cada uno pruebe con su tenedor. Directamente acá, a ver, vamos a hacer una maniobra. Hagan la maniobra que quieran, pero prueben la calentita porque está realmente deliciosa. Langosta de Juan Fernández, increíble. Tenemos uno de los mejores productos del mundo acá en nuestra costa. Así es. Yo también creo que es la mejor langosta del mundo. Tiene un sabor ahumado. Bien arroz, interesante. Arroz, y la mantequilla de alguna manera como que interactuó con los jugos de la langosta y. Bueno, ahí tenemos un producto de langosta Juan Fernández. Está súper rica, chiste. Y tenemos ajo chilote metido ahí, o sea que tenemos una buena mezcla nacional. Y tú que viste en el mundo de los restaurantes, yo te quiero hacer una pregunta y te quiero llevar a un mito, no sé si será mito o realidad. Veamos. Cuando a ti te traen la carne y no te gustó el punto, y uno la devuelve. ¿Qué siente el parrillero que está ahí? A 300 grados, transpiroso, cuando dicen, hoy el cliente de la mesa 6 dice que está cruda. Mira, hay un tema con las carnes, es bastante especial. Hay mucha gente que no sabe de carnes, que no sabe nada de carnes, entre ellos un tal profesor. Pero no, la gente te pide un a punto y te dice, no, eso no está a punto, está a 3/4, me gusta más cocido, me gusta más rojo, me gusta, y te mandan las carnes a la parrilla. ¿Ya? Yo creo que hay falta un poquito de educar a la gente, y eso lo vamos a tratar de hacer en el programa a poco, con el tema de los colores de las carnes y los puntos. Cuando uno lo pide al garzón, tiene que estar claro con lo que va a llegar a la mesa. Ya, o sea, tú dices que muchas veces cuando te mandan la carne de vuelta es porque el cliente pensaba una cosa, verbalizó otra, ojo, y en definitiva. Ojo, que pasa, Nacho, también. A mí me ha pasado de ir a restaurantes donde pido un punto. Me acuerdo una vez que salimos juntos, un grupo de amigos, a un restaurante de Viña.
y que volví tres veces el plato y a la cuarta no lo quise volver porque dije, va a venir con sorpresa esa cocina. Claro, pero no porque yo lo quisiera devolver de hincha pelota, sino que realmente me imagino que la persona que estaba en la cocina era una persona nueva, con poca experiencia, que suele pasar. Ahí yo te puedo tener una respuesta inmediata. Lamentablemente en la región y en el país se paga muy mal la gastronomía a los cocineros, entonces contratan gente que no es idónea, no es especialista, no sabe, no tiene experiencia, y no puedes pretender que una cocina ande perfecta con un niño que está aprendiendo. Ya, les voy a seguir contando un poquito la vuelta comerciales, nos vamos a separar unos minutitos y ya volvemos. Plaza TV, somos de verdad. Del Barrio Restaurant, la mejor gastronomía de la región, arte, cultura y entretención. Show en vivo, ambiente familiar. Te atendemos en nuestras terrazas de lunes a viernes de 9 a 21 horas. Feriados y fines de semana, servicio delivery. Mayor información al 32 221 3345. Visita nuestra página web delbarriovalpo.cl. Te sorprenderás. Pastelería Plaza, endulzando la vida de porteños y porteñas desde 1966. Ven y disfruta de nuestros deliciosos productos. Pasteles, tortas, berlines, coctelería, entre muchos otros. Visítanos en nuestro local, ubicado en calle Molina 354 Valparaíso, entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. Próximamente estaremos en el Mall Paseo del Puerto, en la estación Puerto de Valparaíso. Pastelería Plaza, tradición porteña. Gala Hotel te invita a disfrutar de Viña del Mar. Tenemos promociones especiales para quienes nos visiten desde cualquiera de las 38 comunas de la región de Valparaíso. Además, cumplimos con todos los protocolos sanitarios para que disfruten de su estadía con tranquilidad. Ven a vivir Viña del Mar junto a nosotros. Reservas al fono 32-232-1500. 32-232-1500. Visítanos en www.galahotel.cl. En Facebook estamos como Gala Hotel. Gala Hotel, el hotel de Viña del Mar. Plaza TV, somos de verdad. Seguimos con el programa. Nuestros dos tremendos invitados, Humberto, Ignacio, para los que no nos estaban viendo. Vamos a probar las carnes. Ya estamos en nuestro último bloque, entonces. El mejor bloque. Acá, matambre a la pizza. Habíamos hablado de la malaya chilena. Ya está cocinada, está hervida. Le pusimos la salsa de tomate, un poquito de aceite de oliva, jamón, queso, orégano. La lata del horno. ¿La tapa? Y la ponemos ahí para que la temperatura que va subiendo haga un efecto de horno y haga que el queso se derrita y quede bien calentito todo. ¿Bien? Buenísimo. Después, porterhouse o entrecot. Dijimos que la diferencia era el porte del filete, este filete, y el gramaje de la carne. Claro. ¿Cierto? Vamos a ver cómo está esto. Esto es, se desarma solo, ustedes están viendo cómo. Y esta parte de acá es la del lomo liso. Es el bife lomo chorizo, liso, ¿no? Lomo liso, el bife chorizo puede ser con bife ancho o bife angosto. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser con lomo liso o lomo vetado. Bife de chorizo es la denominación que en Argentina se le da al corte por el gramaje. Un bife de chorizo debe ser arriba de 400 gramos. Ah. O sea, cuando uno va al restaurante y dice bife de chorizo 200 gramos. No, es eso no es un bife, eso vendría siendo un bistec. Medio bife. Ya, ahí tenemos el filete para que lo degusten. ¿Y por qué chorizo? Oye, ¿por el choro del puerto? ¿O no, por es qué? De Buenos Aires, de hecho. Ya. Ahí nace la denominación de bife. ¿Pero del lunfardo? Del lunfardo. Y acá tenemos nuestra costilla. Son como los choros porteños. Que las pueden usar para tocar el piano también. Miren cómo quedó ese hueso. Vamos a cortar también. El Nacho quería hacer la maniobra, no, la sacar la costilla. Está, pero el hueso está, pero on fire. Les paso el dato. Ah, mira. ¿Cómo se llama esta costilla cuando se corta así?
¿A qué te refieres con el...? ¿La costeleta española esta? Ah, yo la conozco como costilla arqueada. Arqueada, perfecto. Arqueada. Porque normalmente el chileno, la costillita es más corta. Más corta. Claro, el asado de tira. El asado de tira viene así, por el otro lado. Claro, esta es la forma de que se corta. El asado de tira se corta al revés, con el hueso hacia acá. Okay. La costilla arqueada se corta entera. Perfecto. ¿Ya? Oye, vamos a ver cómo está el matambre por mientras. Dejusten esas carnes. Quiero que después me comenten cuál le gustó más de las tres. Si el filete, el lomo... Ay, mira, esto ya se me mezclaron. Sí. Desde allá el filete. Este filete. Están buenísimas las tres. Aquí andamos. Miren cómo se fundió el queso. Está increíble esto. Esas estalagmitas de queso siempre son muy... Mira, se las pelean los niños, ¿eh? Es una verdadera pizza. Pues. Es una verdadera pizza hecha en vez de masa con carne. Vamos a... Ideal para los que están en la dieta cetogénica. ¿Tú dices, Nacho, que algo sano? Lo que pasa es que si hacía una dieta cero de las keto, cero carbo, esta pizza que estáis promoviendo tú la lleva, pues. No tiene ni un pedazo de masa, pura proteína. Claro. Y tiene harta grasa también, entonces. Un poquito de aceite de oliva para darle saborcito arriba. ¿Viste? Con eso duráis toda la tarde y estamos bien, pues, adentro. Y un poquito de orégano. Hemos estado light a la vuelta del año nuevo. Pura proteína nomás. Sí, lo que me preocupa es el colesterol de Chiche. Yo me gustaría que el próximo programa le hagamos una toma de muestra en vivo y veamos cuál es el colesterol que maneja Chiche. ¿Te gusta? Así, ¿ah? Como oye, tuvimos que a todo esto le voy a mandar un saludo al doctor Canales, ¿ya? Que me tiene ahí en los pics listo para la operación. ¿Está ahí en los pics? Ya estamos, sí. No, pero le vamos a mandar un saludo especialmente al doctor Claudio Canales y lo vamos a hacer canje para que me opere gratis. ¿Ah? Perfecto. Ahora se hace canje, después va a tener que operarse al mismo, pero no importa. Una autooperación. Claro. Pero tú te imaginas, ¿hay operado Chiche fuera de chiste? Sí. ¿Y el cambio de estilo de vida que lo acompaña? Pero ya estoy cambiando mi estilo. Por ejemplo, hace 3 años dejé de fumar. Yo fumaba 2 cajetillas. Buenísimo. De chuta, ya. Y ahora veo que ponéis vegetales en la parrilla. Eso no lo hacía ya. No, pero eso no es para mí. Lamentablemente tenemos. Digo lamentablemente, sin ofenderse, pero hay una persona que no come carne en esta familia. Hay gente que es vegetariana o. Vegana. Y es parte de la. De las cosas que trae la vida, ¿no? Cada vez hay más gente vegetariana. Y te puedo aclarar que me hacen una pregunta súper común. Embarazadas que son vegetarianas me dicen, doctor, estoy embarazada, ¿tengo que comer carne? La respuesta es no. Y siempre les digo lo mismo. Hay un montón de mamíferos que son vegetarianos y que tienen sus crías, pero de 200 kilos, 150 kilos, 80 kilos, con unos huesos solidísimos que caminan al cabo de 3, 4 horas. O sea, lo más conocido es una vaca. Una vaca es totalmente vegetariana. Sí. Y el potrillo, cuando nace, el ternerito, la yegua, el potrillo, la vaca, el ternerito salen y a las 4 horas están caminando, tienen huesos pero sólidos y nunca necesitaron comer carne. Lo que quiero decir es que el organismo puede. Lo único que hay que preocuparse siempre es de medir algunos niveles que en ciertas dietas veganas tienden a estar bajos, como la vitamina D, que con el solcito que tenemos hoy día estamos activando vitamina D, y la B12, que es otra vitamina difícil de conseguir. Pero al margen de esas dos vitaminas, y midiéndolas todas, tú puedes tener una dieta vegana y ser sumamente saludable, eso es importante decirlo. Yo pensé que iba a hablar de unos animales que comían vegetales y pesaban tantos kilos, y eran los dinosaurios y se extinguieron. Pero ahí cayó el meteorito, Hoy día en la sociedad está todo aceptado, cada uno hace lo que quiere. Chiche, le gusta la carne y eso no va a cambiar. Pero lo importante es que Chiche también pone vegetales en la parrilla, los veo ahí. Pero es que los vegetales son para acompañar a la carne. Para la niña que no come carne. Pero está bien. Justamente pero... una persona que no come carne y va a comer vegetales. Y son varios, son súper varios también. Está bien, pero es que me parece muy bien que tú no trates de imponer nada. No, mira, no podemos imponer nada. Más vegano y vegetariano haya, más carne para nosotros. Nada. ¿Cuál es el problema? Para nada. De hecho, a mí, mis eventos, ustedes saben que yo tengo una productora de eventos que me dedico a hacer parrillas a domicilio y todo esto, y hay mucha gente que de repente me dice, oye, son 60 personas y hay 2 vegetarianos o 2 pescetarianos, tráete unos pescaditos, tráete unas verduras, y dentro de las parrillas que yo armo llevo carne y está considerado eso, hoy día es más común que antes. ¿Sí? Así que bueno, ¿qué les pareció el filete, el lomo? Notable. Y la costilla generalmente tendría que ser exquisita. La carne quizás más dura de las tres, y sin embargo yo la probé y estaba blandísima. Sabrosa. No, está notable. No, y el matambre a la pizza. ¿Lo probaste? Sí,
está buenísimo. No, estaba pensando que duro que el profesor ese que nombran ustedes, no sé cuánto, le quede tan buena la carne. Dudo. No sabemos porque la verdad es que hace pura hamburguesa. No tengo que invitarnos a probarla. Oye, estamos terminando el programa. Un gusto haberlos tenido acá. Como siempre, un placer. Ahora, después de cámara, seguimos degustando estas cositas. Humberto, nos vemos la próxima semana. Un gusto haber compartido este programa con ustedes. Ya nos pueden ver por plazatv.cl o en el canal de YouTube. Que estén bien, hasta la próxima. Saludos. Gracias, Pablo, Chiche. Muchas gracias. Chao. Gracias a los invitados. Gracias, Chiche. Una vez más. Gracias. Cetogenic. Se fue a las pailas la dieta. Ahora a comerse hasta la tabla. Eso. Plaza TV presentó Parrillando con Chiche Cuadra.